el premio en sí es dinero, son 30.000 euros, que lo que significan es que es la libertad de gastar ese dinero en donde la película lo necesita y cómo lo necesita, y podernos encaminar a la última parte, a trabajar la última parte de los procesos de postproducción. La película cuenta la relación de estos dos personajes, empleado y patrón, que son muy jóvenes los dos. Cuenta cómo nace esta relación a través del vínculo laboral, cómo cambia a través de una tragedia que ocurre en la película, y bueno, y finalmente cómo se termina rompiendo, producto de, bueno, la culpa, el miedo que nacen de un lado y de otro, y que empujan la relación al final. Nace de mi gusto por trabajar temas rurales, y haber tomado contacto con esta gente. Es, bueno, como una cosa va llevando a la otra, uno va descubriendo temas. Creo que la película tiene como eje principal el vínculo laboral. Eso es un tema universal que se entiende, creo, en cualquier parte del mundo, porque cualquier vínculo laboral se establece en estas dos figuras, que son empleado y empleador. En la película estos roles se invierten, como decía Hegel, en esa figura que es dialéctica del amo y el esclavo. Entonces cambia, no pueden ser permanentes estas figuras. La estructura social de cómo está compuesta la sociedad rural uruguaya o fronteriza, porque la película transcurre en ese espacio, con Brasil, la frontera con Brasil. Habla de las responsabilidades también, de la entrada al mundo adulto, al mundo empresarial, en el caso del patrón, y al mundo adulto, digo, por el empleado cuando toma su primer trabajo. Los dos se equivocan, son culpas repartidas, no hay buenos y malos. Los dos meten la pata, y bueno, tiene esa doble visión o lectura cada uno de los personajes. Por supuesto que sí. Yo soy docente también, doy clases en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes. Y también he sido parte de Cinemateca Uruguaya, que durante mucho tiempo fue el gran responsable de formar públicos. Me parece cada vez más urgente que tanto los otros dos sistemas educativos, que son la familia y la escuela, trabajen, se acerquen y guíen de alguna forma al niño a través de esa llegada, de ese consumo que hace. La creación de estas plataformas como Platino Educa me parece sumamente necesaria. Un catálogo internacional, por lo menos iberoamericano, y espero que esta plataforma prospere y que sea recibida, bien recibida, por las diferentes instituciones educativas en el continente. Pienso que sí, es muy difícil verlo. Yo tengo 47 años. Yo me formé frente a la pantalla de televisión blanco y negro y en las matinées de los fines de semana de los cines. Más adelante, cuando tuve la posibilidad de elegir lo que quería ver,
Iba a la Cinemateca a ver películas 35 milímetros. Y después cuando estuve en la universidad, bueno, veía películas en VHS. El DVD para mí llegó después del año 2000. Entonces, para mí esto que hay ahora de las plataformas es una locura. O sea, yo pienso, me hubiera vuelto loco con tantas cosas a disposición.